todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. ¿Y si podré llenar la nevera con esto? Escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Yo quisiera tener el 10% de la fuerza y del optimismo que tiene la hermana María Jordán. María tiene 70 años. Armó un barrio en Rosario. Cuando digo armó, es literal. Logró hacer las calles, las divisiones de terrenos y demás. Un lugar donde viven, por un lado, una comunidad toba y por otro lado, gente muy, muy pobre. Hoy pelea contra el tema de la droga, el narcotráfico y contra los inconvenientes de la pobreza con los que lucha desde hace muchos años. Y se define como una persona feliz. Mírala. Por supuesto fui mil veces a Rosario, pero un día voy, hace ya años, a hacer un informe sobre el tema narco. Y me encontré con una cosa que yo nunca vi en ningún lugar del mundo, que son los búnkers. La idea del búnker es exactamente contraria a cualquier otra idea de venta de drogas, porque se supone que las drogas se venden en secreto y el búnker todos saben dónde está. Y el problema no es ese solo, es que si todos saben, también la policía sabe, los que compran saben, los que venden saben. ¿Cómo aparecieron los búnkers en Rosario? ¿Y cómo nadie hace nada para quitarlos? ¿Cómo nacieron? Han nacido como los hongos, que uno no sabe en qué momento y surgen en lugares donde de verdad, como en este caso, lugares tan vulnerables, porque ahí está, ¿no? El explotar malignamente, digo yo, un ambiente que necesita educación, que necesita cultura de trabajo, que necesita contención, que necesita sentirse parte de una sociedad, bien, incluyendo todas sus necesidades. Y estos maliciosos grandes, yo creo, de los que explotan, repito esta palabra, ¿no?, en el sentido peyorativo, a esta pobre gente, les dan esa migaja, porque continúan a ser pobres, ¿no? Sí, claro. ¿Me entiende? Claro. Continúan a ser pobres. Entonces yo creo que es este desparramar, ¿no?, sus lugares, que uno no sabe en qué momento. De pronto uno dice, allí ya hay un búnker, allí hay otro búnker. Pero, ¿y adentro que están los chiquitos, los soldaditos? Claro, digamos que son todos los chicos. Pero son nenes. Hay nenes, hay adolescentes, hay jóvenes, todo, pero digamos, es un factor tan ya común, diría, en los barrios, ¿no? Hablo de lo nuestro, pero que eso es lo que da pena, es como que si se haya normalizado una situación, se haya transformado en algo normal, porque uno los puede cruzar por la calle, claro, sabe quiénes son, sabe quién, y la impotencia, aquí está, la impotencia. Cuando usted llegó a Empalme Granero, ¿cómo era el lugar? Era un basural, en esa zona donde yo fui era un basural. No vivía nadie. Era llamado basural de Empalme Graneros o Laguna de Empalme, porque una zona muy baja, ¿no? Cada lluvia era aislarse, sí. Cuando yo conocí ese lugar, lo conocí porque vivía gente. Fui por una familia que viene a la escuela donde yo estaba trabajando, en la escuela de la parroquia, por un problema familiar muy triste, pidiendo auxilio, socorro, de contención. Estaba desesperada porque aparentemente su nenita había sido violada en el margen del arroyo Ludueña, porque termina ahí el barrio. Una nena chiquita. Y chiquita, ¿no? Cuando yo voy, le digo, termino de pasar clase y voy. Y le pregunto, pero señora, ¿dónde vive? Dice, por allá, por el basural de Empalme, por el basural. Preguntamos y todo, ¿dónde? Sí, me dice la presidenta Cáritas, maravillosa persona, Josefina, me dice, hermana, vamos. Agarré mi bicicleta, todo, nos vamos, llegamos a ese ranchito último. Ella era criolla.
Y me llama la atención, yo era un mes y algo que había llegado de Roma. Uh-huh. Me llama la atención unos tolditos que volaban ahí sostenidos de palitos, no digo ni siquiera de tirante, de palito. Sí, sí, sí. Ahí, esta gente, y le digo, ¿y qué es eso? Son tobas. ¿Qué es toba? Yo, ignorante. No. Bien, entonces me fui caminando, le digo, hola. Miraban, una mirada, le digo la verdad, una mirada al infinito, una mirada como sin horizonte. Y lo que más me llamó la atención fue haber visto niños desnutridos, con moscas en las fosas nasales, con moscas en la frente, así, y una olores, porque ahí más adelante me tocó quemar para limpiar ese basural, perros muertos, caballos muertos, quemado claro. Ahí con la gente. Quedé muy impactada de esto. Y bien, de retorno a casa, ante el Santísimo, donde termina también, comienza y termina nuestra jornada, ¿no? Esta, digamos, una congoja, una inquietud, ¿cómo? Argentina, porque yo tenía otro concepto de Argentina. Claro. y esta pobre gente. Eran, bien, en esa época eran los aborígenes que se venían en los trenes cargueros, ahora usan, gracias a Dios, el colectivo, 10, 12 días de viaje, no tenían dónde ubicarse y se desplomaban, saltaban de los vagones ahí al ver este descampado que les facilitaba, ¿no?, dónde poder ubicarse. Uh-huh. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba? No hablaban bien el español. Claro. Gente que no conocía, que venía del impenetrable, Pampa del Indio, Miraflores. Claro, venían del norte, Chaco, entonces, Formosa. Entonces, gente, le digo la verdad, que te conmovía solo a verlas, en su actitud, uh-huh, su porte, su manera, indefensos. Entonces, bien, pedí un permiso a Roma para que me permita trabajar con estos hermanos, dejo la docencia y muy, muy agradecida a la ciudad de Rosario, porque la solidaridad que encontré en la ciudad de Rosario fue muy grande, uh-huh, en los ámbitos estudiantiles, universitarios, las parroquias, asociaciones. Fue como destapar algo que no existía. ¿Que colaborara cómo? Comida, ropa, cualquier cosa, tirante, chapa. Ah. Era de todo, porque se trataba de armar algo. Luego, claro, en este descampado que se inundaba, me tocó hacer agrimensora, ingeniera, como abogada, médico, de todo, ¿eh? Entonces digo, me acuerdo un día, yo tenía, para ingresar, me agarré un palo para poder ver dónde ponía, porque el agua era pues mezclada con latas, con nylon, con de todo. Y les digo, gente, no pueden vivir así con sus niñitos en brazos porque ustedes están todos con el agua a la rodilla acá. Hagamos una zanja, está el arroyo Ludueña al fondo, drenemos el agua. Claro. Así que a buscar palas y de todo. Y cavamos, empezamos zanjeo. Y bien, ya después, gracias a Dios, pudimos obtener la tenencia, eran tierras privadas. Eran privadas, ajá. Y me vengo a Buenos Aires. Me entero de que las tierras era una quiebra, la tenía el Banco Nación. Ah. Me asesoro de un abogado en Rosario, maravillosa persona, el doctor Matos. Una cartita, mis hermanas, ¿se atrevería usted a escribirle al doctor Poe? ¿Y quién es? Es el que firma los billetes. Le dije, yo no voy a ir a pedir para mí, si es necesario. Claro. Hice mi cartita, llego al banco. Señorita, yo necesito hablar con el doctor Poe. Me mira con una cara, dice, esta monja, ¿qué? Pero dice, ¿usted tiene audiencia? No, mire, yo vengo de Rosario y quiero entregarle esta carta. Claro, la señorita, y la puse un poco, ¿no? Mire, el ángel de la guarda a mí nunca me abandona. Aparece siempre un señor muy distinto, de corbata y todo, le dé la credencial a la hermana. Yo lo miro, venga conmigo. Me mete al ascensor, me dice, él para, ¿cierto? Me dice, yo me quedo aquí, no se asuste, me dijo. El ascensor continúa, él se va a abrir solo, usted ahí.
De verdad, fue una experiencia muy hermosa también por ese señor que estaba en una reunión, pero tuvo la gentileza, ¿no? Mientras su secretaria me decía, va a disculpar, hermana, el doctor Poe está en una reunión. Él abre la puerta, me da la mano rápidamente, dice, disculpe, hermana, estoy en una reunión, la van a atender, diga todo lo que necesita. Y bien, se hicieron los trámites, nos dieron la tenencia, apuntamos después a una expropiación, gracias al gobierno, digamos, los gobiernos que estaban con la provincia, OBEI, Reutemann, después, ¿quién estuvo? Sí, los distintos gobiernos. Sí, los distintos gobiernos. Y se apuntó a esto, y entonces, ¿yo qué hice? Con esta me permití de hacer ya la agrimensora. 10 por 20 a cada uno y abrir calles. ¿Y cuánta gente había en ese momento? En ese momento habían unas, calcule, unas 500, 450. Mucha gente. Ahora estamos familias, ¿eh? Entre criollos y toba. Porque en la villa que estaba al margen de este basural, eran criollos. Claro. Eran criollos. Los aborígenes tobas se ubican en el basural, ¿tá? Entonces, todos juntos, situaciones paupérrimas, empezamos a abrir calles. Son pedazos ahí de lo que se encontraba en el basural. Decía que pueda pasar una ambulancia, pueda pasar un auto, Dios no quiera, le dije una vez, nunca pasen los bomberos, todas estas cosas, ¿no? Claro. Y a trabajar, armar ranchitos y ubicarlos bien. Y así se fue formando hasta darle también un nombre. No había luz, no había agua, no había nada, imagínense. Claro, no había servicio. Claro. Entonces les digo, ¿qué les parece si le damos un nombre? Porque es muy feo que un día te pregunten dónde vives, y en el basural. Ustedes han venido a Rosario con una esperanza. La esperanza de un futuro mejor, la esperanza de poder tener un trabajo, etcétera. Nosotros somos franciscanos de María, Madre de la Esperanza. ¿Qué les parece si la ponemos bajo la protección de la mamá? La esperanza, con esta advocación. Y un toba dice, cuando dije, Nancom. Y yo digo, ¿qué? Nancom. Entonces ¿qué otro Nancom? Me traduce, de todos nosotros. Es un plural. Al menos lo que yo entendí, uy, le digo, pero qué hermoso, Madre de la Esperanza de todos nosotros. Claro. Así que vamos a ponerle un cartelito, así que el cartelito, ahora no vayan a decir el basural. Y bien, y se fue formando. ¿Y finalmente cuál fue el nombre que quedó? Esperanza, Madre de la Esperanza. Madre de la Esperanza. Madre de la Esperanza. Madre de la Esperanza. Con esta adjunta Nancom se lo pusimos, ¿no? ¿Qué momento es? Esta foto es del 96, 97. Sobre esta parte aquí abrí la calle San José. Hoy hay una calle ahí. Hoy hay una calle que se llama San José porque, me va a disculpar, se lo dije cuando estuvo Wiener a conocer, le dije me va a disculpar, pero yo no conocía a los grandes argentinos como para ponerle nombre de ellos y puse los que yo conozco. Está acá bien. Está el calendario litúrgico. ¿Eh? Entonces, calle San José, Maximiliano Kolbe, Juan Pablo II, San Cayetano, etc. Esta es una calle que se llama San José. Aquí se abrió y frente a esto es donde está el predio nuestro, ¿no? Un predio que es prácticamente el lugar donde tenemos la esperanza que el pobre encuentre el espacio donde su proyecto de vida, sus deseos de aprender, por eso tenemos talleres, todas estas cosas, además de del nivel inicial, estamos empezando la primaria este año, pueden encontrar nuestras posibilidades. Ahí hemos tenido consultorios, también, gracias a Dios. Ahora la provincia ha hecho su consultorio, es decir, un centro de salud. Como una chalita, digamos, una chalita. La provincia, lo nuestro eran consultorios muy bonitos, prolijos y todo. Ahora la provincia ha hecho un centro de salud. Ah, ok. Bien ubicado en el barrio, bien, digamos, muy lindo, con todas, yo espero, las técnicas necesarias, ¿no?, para atender a la gente. Y bien, tenemos un centro de formación y capacitación para la gente, con cursos de... siempre hemos tenido albañilería, herrería, panificación, peluquería, todo. Porque yo sé, disculpe, lo armó usted. ¿Ves? Gracias a la gente que me acompaña. Pero de alguna manera lo dirigió usted, o sea... ¿Ves? Sí.
el Espíritu Santo que me da. Y ahí estamos hablando de bueno, claro, de lo bueno que pasó. Y cuénteme lo malo que pasó. ¿Qué pasó con el tema narco, con el tema de drogas? Ve, sufrimientos uno tiene ahí, ¿no? Especialmente esto. Yo creo que también mezcla, toda una mezcla así, han querido usurpar el predio, estos movimientos políticos, ¿ah, sí? También, que era el lugar de sus hijos, ¿no? Pero me parece que fue una cosa tan descabellada. Querer usurpar un lugar cuando ya todos tenían sus lugares, claro, ¿no? Fue algo, eso, digamos, fue un sufrimiento muy grande. Estoy muy agradecida a la provincia, ¿cómo se llama?, al ejército, todo lo que es, porque nos ayudaron a hacer entender a la, claro, gente que estaban arruinando el lugar de ellos mismos, porque, claro, es un centro comunitario. Y bien, una gran tristeza es esto que el Estado provincial, no sé a quién le corresponde más o menos, debería, sí, porque las víctimas, ustedes, cuando se habla de droga, yo hablo de víctimas, porque los que están ahí vendiendo algo, ellos están tranquilos. Es el adolescente, es la adolescente, son los niños que ven, que se va al kiosco como comprar un caramelo. Claro. Yo creo que ¿qué hay ahí, Paco? Creo que es el porro, me parece. Marihuana. Que es la marihuana parece. Ajá. Que sí, sí. Entonces, por eso digo, educación, por favor, que el Estado piense que un país avanza solamente cuando da educación al pueblo. ¿Usted a los chicos los conoce a todos? Conozco, lamentablemente, hasta los que venden. ¿Y habla con ellos? ¿Cómo reaccionan ellos frente a usted? Mire, no sabría decir si con... ¿Con vergüenza? Si con vergüenza o con indiferencia. No sé cuál de las dos, porque no, cuando nos encontramos, saludan, pero con una cierta reserva, uh-huh, ¿no? Con una cierta reserva. Después, nosotros tenemos mucha gente nueva, ¿tá? De otras villas. Que va llegando al barrio. Que van llegando al barrio. Por eso se ha superpoblado. Imagínese usted... ¿Cuánta gente hay hoy? Más o menos, al censo de hace unos años, era más de 1.500 familias. Ah, se triplicó. Sí, sí, sí. Nosotros estamos con más de 15.000 habitantes. Wow. Sí, sí, más de 15.000 habitantes está compuesta la villa. Sí, sí, sí. Es muy grande, es muy grande. Y frente a los chicos que venden o que consumen, ¿usted siente que los hábitos la protegen de alguna manera? Como que, o se siente en peligro ahí. Depende, digamos, muy rara vez algún chico me ha querido así, de manera muy, como el hijo rebelde hacia la madre, porque ha estado bien topado, ¿no? Pero normalmente, no, debo decir que puedo circular, es decir, también un poco la prudencia, ¿no? Uno nunca sabe, pero le digo la verdad que transito tranquila. Uh-huh. Yo digo, por más que digan la monja aquí, la monja allá, yo creo que en el fondo del corazón ellos saben que salieron de un basural gracias a una monja que se la jugó y vive con ellos, ¿no? Claro. Entonces pienso yo, digo, ve, señor, sos vos el que sabés, ¿no? Y bien, lo importante para mí es promoverlo, mostrarle otra cosa. Claro. Mostrarle otra cosa. Cuando usted ve la pobreza, los problemas, las situaciones a veces aberrantes que pasan, ¿su fe se pone en crisis o crece? Debo decir que crece en todos los ámbitos. Si bien me quejo. Está bien, todos nos quejamos, ¿no? Me quejo, le digo, pero señor, con todo lo que vos has hecho y haces cada día por la humanidad, nos das la vida, la naturaleza, nos permite desenvolvernos, nos ha dado un corazón para amar. ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué el hombre es tan agresivo con el hombre? Hoy, por ejemplo, en este contexto, de nuestra sociedad vive como así, aburrida, nerviosa, uh-huh, agresiva, diría, por un nada ya, digamos, cometen actos que tal vez si estaban un poco con sus cabales, absolutamente lo harían. Es decir, yo creo que está faltando en el corazón del hombre de hoy
una visión un poquito más religiosa, más de Dios, más de Dios. Es lo que yo recojo y es lo que yo se lo digo al Señor. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? Esto, por eso le digo, yo me quejo en ese aspecto con Él y lo que le pido es perseverar en esta fe, ¿no?, que Él me ha regalado en el bautismo, y soy tan feliz de ser lo que soy, ¿no?, gracias a lo que Él hace por mí, porque de verdad, le confieso que yo jamás, jamás hubiera imaginado de encontrarme a vivir esta realidad. Claro, claro. A llegar a la Argentina, a la Europa de Sudamérica, Buenos Aires, la París de Sudamérica, y vas ahí, te encontrás con gente que son días, cuando yo le... Esta expresión, por ejemplo, cuando llegaban, discúlpame, ¿por qué se vienen acá? Les decía yo, ahí en el Chaco ustedes tienen para ir a cazar, para ir... No, dice, el problema de las tierras, ¿ves? Que claro, los metían más adentro en la selva. Las tierras, claro. Y dice, hermanita, al menos en la basura encontramos que comer. Cuando usted se escucha esa expresión o esta otra, ¿y qué hacen cuando no tienen que comer? ¿Nos vamos a dormir? Y te lo dicen con una normalidad, claro, que te desarma. Y bueno, dice, es su vida, sí, claro. Sí, sí. Entonces yo creo que hay que un poquito remangarse la camisa, los que pueden, los que tienen, los que saben, ¿no? Y dirigirse un poco más a un pueblo argentino que es muy numeroso y ofrecerle las herramientas. Yo digo, junto al pan, la herramienta. Claro. ¿No? ¿Usted en su vida, en qué momento comenzó a hacerse religiosa? ¿En qué momento comenzó a creer y por qué? ¿Por qué? Debo decir, yo crecí en un ambiente... Usted es de Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz de la Sierra. Sí, yo entré al convento... De una ciudad más rica de Bolivia, digamos, la ciudad más rica de Bolivia. Muy linda. Dicen, es muy bonita, sí, sí, la conozco. Sí, sí, me dijeron, sí, que ahora ve, yo son años, pero la visito de vez en claro, cuando, ¿no? Sí, sí, una ciudad muy linda, muy hermosa, amo mi ciudad. Yo entré al convento antes de cumplir los 19 años. ¿Y por qué se decidió? ¿Qué la decidió? Una inquietud, debo decir, la gratitud más grande que yo tengo a Dios de haberme hecho sentir este deseo de entregarle mi vida. ¿Tá? En un determinado momento uno piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Termino bachiller? ¿Qué hago? En esa época estaba muy de moda de ir a estudiar a Montevideo. ¿Y si me fuera a Montevideo a estudiar ciencia política? ¿Y si me fuera a Montevideo y no a Buenos Aires? ¿No? ¿Usted? Sí, sí, al menos mi ámbito, sí, los sí, muchachos sí, sí, ahí, te estoy hablando en el año 67, claro, claro. 60, por ahí, ¿no? Se iba a Montevideo, también a Buenos Aires, pero entre nosotros sí, ahí sí, decía, sí, dicen que Montevideo bien es estudiar psicología, estudiar periodismo. Ajá. Era una chica muy inquieta. Todo me atraía, todo me gustaba, ¿entiendes? Todo me gustaba y me gustaba muchísimo ayudar a la gente. Uh-huh. Esto creo que lo mamé de mi papá y de mi mamá. ¿Qué hacían tus padres? Mi mamá, a criar 15 hijos. ¿Ustedes con el eran negocio? 15. Somos 15. ¿Son 15? Somos. Wow. Una familia envidiable, ¿eh? Alegre, feliz, cacharachera. Todo es motivo para hacer fiesta. Bien, teníamos negocio. ¿Y tu papá? Y mi papá de tierras. Teníamos los empleados, era, digamos, allá se dice cañero, era socio de la empresa de la fábrica de caña de azúcar, del azúcar, ¿no? ¿Y alguno de sus hermanos se hizo religioso también? No. ¿Y cómo reaccionaron ellos cuando usted decidió tomar los hábitos? A un primer momento se me burlaban, se reían. Y ya cuando ya se enteraron próxima, no podía permitirme de un enojo, porque y decís que te vas a hacer monja. Ajá. Bien, es decir, gracias a Dios tuve un acompañamiento al primer momento más de mi madre que de mi padre. Mi papá reaccionó mal, fue como que si yo hubiera querido abandonar, porque ese concepto de que los religiosos nos mandan lejos. Claro. Dice, pues te vas a ir lejos, uno muere, ni siquiera se recuerdan de venir a visitarlo. Esos conceptos erróneos, ¿no? Que después, su primera carta después de 4 años a Roma, porque yo fui enseguida a Roma,
¿Y te estuvo 4 años sin escribirle a su papá? Mi papá, sí. Ah, estaba enojado. Estaba, sí, sí, sí. En paz descanse, un hombre muy alegre, muy bromista y todo, pero... ¿Y qué, y le, me escribió, dice, ¿qué le escribió en la carta? Dice, querida hija, ahora entiendo que Dios te hizo un gran don con la vida religiosa. Ajá. Porque yo tenía que hacer mi profesión de mis primeros votos. Ahí él me escribió. Ajá. El hombre más feliz, creo yo, de tener una hija religiosa, cuando veníamos, rezábamos el rosario juntos, papá, dale, ¿ah, sí? cantemos, ¿te acordás de esos cantos que vos cantabas cuando yo era pequeña, a la Virgen, así, ¿no? Y bien, mi papá de mucha caridad, los dos. Yo los considero de verdad, mi padre, mi madre, emblemático con los empleados, de cómo los trataban, de cómo ayudaba al prójimo. Un día el párroco le dice, don Lorgio, señora Nelly, basta, basta de ser padrinos. Ustedes van a ser padrinos de todo el pueblo. Ah, le que pedían, todos querían ser. Que basta, padrino, le claro. dice, miren qué va a ser, ¿no? Gracias a Dios, una familia, no le puedo decir fanáticamente religiosa, absolutamente. Una familia normal, con sus sacrificios, mantener tantos hijos. Sí, claro. Pero, digamos... Nunca faltó el pan de cada día en la mesa. Y daba estuvo trabajo. Muchos años en Roma. Y después... 23 años. ¿Y qué hacía cuando estaba ahí? Bien, primero de todo, la formación. ¿Tá? Frecuentar, me hicieron estudiar la docente, después, lógicamente, las facultades de teología, pastorales, y todo lo... Nuestra vida es siempre en formación, pero hay una formación inicial, donde vos no haces nada más que estudiar. Ok. ¿Está bien? Todos los primeros años, frecuentar tal facultad, frecuentar tal instituto, prepararte para enfrentar después no solamente el aspecto religioso, la evangelización, que es lo primordial de nuestra vida, ¿no? Llevar el evangelio. Claro. Y como decía San Pablo, oportuna e inoportunamente, habla de Jesús. Así que, digamos, después... Trabajé mucho, con mucha alegría, en las pastorales de la parroquia, además de la docencia. Estuve 4 años en el Véneto, también en la escuela. Y, sí, digamos, un poco ahí, experiencias muy lindas, como por ejemplo mis encuentros con Juan Pablo II en la parroquia. El Papa, esto fue muy lindo de Juan Pablo. Cuando él fue elegido Papa, dice, yo soy obispo de Roma. Yo tengo que conocer las parroquias. Entonces, cada domingo él celebraba la misa en una parroquia distinta. Y fue algo muy lindo. Yo trabajaba en una parroquia de padres polacos. Imagínese usted la alegría de esos padres cuando avisan del Vaticano que la misa... Y me pide, hermana, ¿usted puede organizar la misa del Papa con Monseñor Ruini, Monseñor Marini, ¿no? que era el ceremoniere de Juan Pablo? Y ve, imagínese usted, más él, el otro padre, ¿no? que era un joven sacerdote llegado de Polonia recién. Entonces preparamos la misa y yo digo, ¿qué hago? Le voy a hacer un canto. Parafraseé un canto bien nuestro sudamericano de la renovación carismática. Que acá se canta, tenemos gozo en el alma, habíamos joya en el cuore, ¿no? Así que enseñar a toda la población cuando va el Papa con bombo, pandereta... Mire una cosa, y el Papa sentado que batía, llevaba el ritmo, ¿no? Habíamos joya en el cuore, yo todo el mundo. Experiencia muy linda. Para mí Roma fue como, digamos, mi abuelo materno e italiano. Entonces era como volver a... Me sentí bien, yo a Roma, digamos, Italia la amo, el italiano... ¿Y por qué viene Argentina? ¿Por qué viene Argentina después? Porque nuestra congregación es misionera. Así como estamos en África, en Bolivia, que fue donde conocí esta congregación, en Brasil, en distintas partes del mundo, se presenta una solicitud de un sacerdote, la posibilidad de nuestra congregación pueda estar presente en Argentina. Cuando me dice la madre que iba a venir a Argentina, madre... Argentina no es país de misión. Argentina es rica. Ah. Argentina no tiene pobres. Nosotros somos franciscanas. Nuestro carisma es estar en medio a los pobres.
Bien, el señor me mostró que también era Argentina. ¿Cómo veía Argentina, no? Mira. ¿Esto es de ahora? Esto hace 2 años. Ah, sí, hace un año y medio. Sí, este es de hace poco, pero claro. O sea, ahora ya más o menos tenemos asfalto en varias calles. La provincia ha trabajado bastante arreglándonos las calles. Armando el barrio, ¿qué es lo que más le costó? ¿Qué es lo que le resultó más difícil a usted como persona? Lo que más a mí me costó ahí, que debo decir, no puedo decir, ay, que me costó eso, es que el Estado me ayudara un poco más. Porque ahí teníamos que, digamos, hacer todo nosotros. Claro. La presencia del Estado en este lugar, a mí eso me dolía mucho, porque teníamos que hacer todo nosotros, ¿está bien? Uh-huh. Y yo creo que esa es la falla del Estado, de centralizarse, de no tener una mirada amplia hacia el pueblo argentino que puede estar sufriendo o pasando, digamos, necesidades. Claro. Se conforma con el bien que hace en el círculo. Entonces, me parece, eso fue, si bien, digamos... O sea, se sentían solos en un momento. Efectivamente. Despertando y yo sigo despierto. Toda historia termina.